estamos acá, nos constituimos a requerimiento de un oficio judicial. Estamos acompañando a la gente, un oficial de justicia que viene a hacer un mandamiento de desalojo en este domicilio. Y bueno, estamos tratando de mediar con la ocupante de la vivienda, una femenina, y bueno, estamos tratando de agotar todas las instancias para que se haga de la manera más pacífica posible. Comisario, es una, son tres viviendas. No, por el momento estamos haciendo donde usted puede ver que está la gente ahí realizando su labor. Bien. Están todos, digamos, la gente del Ministerio, Defensoría de Menores, están todos los organismos que tienen que estar presentes para este tipo de cosas. Bien, justamente la negociación se desarrolla entre los moradores de esta vivienda y la gente de desarrollo social. Sí, en principio el oficial de justicia, bueno, los notificó. Ellos al no acceder, digamos, a la orden del juez, bueno, se está tratando de mediar con el negociador de las fuerzas especiales de la policía para hacerle saber que es una orden judicial, no es una otra cuestión. Y bueno, estamos en eso. Ya habló igual la gente del ministerio. Así que bueno, estamos esperando a ver que se resuelva lo más pronto posible y que de la mejor manera. ¿Tienen estipulada la cantidad de niños aproximadamente, de menores que hay en el interior? No, desconocemos, la verdad que no. Nosotros estamos acá con los niños, tenemos 7 nenes, madre soltera, estoy con mi hermana, y nada, estamos acá en la vivienda. ¿La policía habló con ustedes? ¿Qué les dijeron? No, no, todavía no, están acá en la vereda. Ellos nos quieren venir a desalojar. ¿Cuál es el motivo por el cual los quieren desalojar y cuántas familias son? Y hay 3 familias. ¿Y pudieron hablar con alguna autoridad? ¿Qué les dijeron? No, presentó nadie ¿Y acá. cómo van a seguir? ¿Pudieron hablar con la otra familia que está negociando? No hemos estado mandando mensaje y vamos a pelear por los niños. ¿Se acercó algún defensor oficial, alguien de desarrollo social, del gobierno, para poder de alguna manera No, darles tranquilidad a los niños? lo que ellos te ofrecen es darte un alquiler por 3 meses y después chau. ¿Qué ¿Con hacemos con los chicos? qué monto le dan el alquiler? Y de 5.000 pesos. Como está todo, ¿a dónde consigue una casa por 5.000 pesos? ¿Cómo van a hacer ustedes para resistir esta situación? Nos vamos a quedar adentro en la casa y vamos a pelear porque ya hace 20 años que están viendo, de una familia 14 años. No es de hoy.